¿Un hijo puede odiar tanto a su madre? Le odio. Te va a servir. No, quiero que te veas como tu familia te ve. ¿Y una madre puede pedir perdón a su hijo? Aquella sustancia que entró en tu cabeza y se apoderó tanto de ti, te hizo olvidar que una madre tiene aquí adentro, aquí, tiene cicatrices. Tiene una marca que se llama Cristian. Sin conocerte, esa madre respetó tu vida. Aún sin conocerte, ella eligió darte la vida. Ella renunció a su vida. Renunció a sus sueños. Renunció a sus amigos. Esa madre renunció a todo. A todo. Por ti. Certifico. Y el tiempo avanzó. Te convertiste en un adicto. Pero aún así esa madre estuvo dispuesta a velar, a cuidarte, a protegerte en las condiciones en las cuales tú estabas. Te pagó un proceso, otro proceso, y aún te sigue dándote la mano. Una madre es capaz de sacrificar su ego, su orgullo y dar su propia vida por ti. Nosotros siempre hemos dicho, yo quisiera obtener esto para yo cambiar. Y te voy a darte lo que tú quieres. En otras ocasiones, el hijo es el que pide perdón a la mamá. Y si tu madre te hizo daño en tu niñez, en tu infancia, a esa madre no le importa perder su ego, su orgullo. A esa madre no le importa verte cara a cara y decirte, hijo, de rodillas, perdóname por no ser buena madre, por ponerte límites, por intentar protegerte, porque no quería perderte. Esa madre no sabía ser mamá. Pero mira. Yo siempre te dije que no te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Mientras Dios me dé salud y vida. Yo no te voy a dejar, mi hijo. Nunca te dejaré. Siempre te apoyaré. Tú vas a contar conmigo, mi hijo. A pesar de cosas, nunca te he negado nada, mi hijo. Solamente por tus cosas que tú pasabas, estabas. Te sentías mal, te sentías solo. Pero yo siempre te decía, y nunca. Escúchame, mi hijo. Escúchame, mi hijo. Venga, va a ser diferente todo. Va a ser diferente. Y perdóname por todo, mi hijo. Perdóname por todo. Perdóname, mi chica. Perdóname para todo. Yo no. A pesar de que tú has dado la espalda a toda esa familia. Toda esta familia. ¿Sabes a quién ama? A esa madre que se humilló ante ti, decirte, Cristian, eres mi hijo y te amo. ¿Sabes qué es lo que une a esta familia? Une esta mujer que está humillada ante ti. Esta familia está de pie y está aquí por esta mujer. Mira a tu hermano, mira a tu hermana, mira a tus sobrinos, mira a tu padre. Esa familia ama a esa mujer guerrera. A las cuales tú no estás valorando, a las cuales gritabas con mucho odio, decirle te odio. Ahora quiero que la mires fijamente a los ojos. Fijamente a los ojos. Vamos a doblegar nuestro ego, nuestro orgullo, todo lo que haya pasado. La palabra de Dios no dice honra a tu padre y a tu madre si son dignos de honrarlos. La palabra de Dios dice, honra a tu madre y punto. Y punto. Y punto. No te dice si es digna de honrarla o si es digno de honrarlo. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre.
y a tu madre y punto. Madre, perdóneme, mamita. Por sus respuestas, por las cosas que le he hecho. Por todo, Madre Santa. Como aquí mi señor la trae el pastor. Le perdono para que usted me perdone. Perdóname, porco. Vamos, muchachos, con fuerza. ¿Quién nos tiene y quién nos trajo? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¡Fuerza! Y recuerda que somos luz en medio de la oscuridad.